Parece este nuevo servicio que estoy dando. ¿La verdad? Sí. Pésimo. ¿Qué le pasó? Pues es que tengo que volver a pagar otro transbordo, no, o sea, está fatal. De por sí, está mal el servicio en la mañana. Yo salgo, entro a trabajar a las 8 de la mañana al trabajo, voy hasta Tepito. Y tengo que estar aquí a las 6 de la mañana, tengo que dejar pasar 5 o 6 trenes en la mañana para poder abordar. ¿Desde dónde viene ese? Yo vivo en Santa Cruz, Acalpizca. ¿Y ya en la mañana entonces el tráfico fue de allá hasta el centro? Todos los días es de aquí a acá hasta acá. Y ahora le tocó doble. Y ahora doble porque pues hay que transbordar. Ese tiempo se pierde también el transborde, formarse. Exactamente. Entonces ahorita no sé cómo me vaya a tocar ahorita que esté yo en la tarde, porque no sé hasta dónde vaya a llegar el camión en la noche, del mismo trayecto hasta Tepito. O sea, no sé si me va a dejar aquí a la vuelta, no sé si me va a dejar hasta el estadio, no sé. No, pues sí es más complicado. Y luego el tráfico. ¿Hubo más tráfico? Un poquito. ¿Cuánto hizo? ¿De dónde viene? De Tasqueña. ¿Cuánto tiempo hizo? Como unos 20 minutos, 30. ¿Y qué tal le parece también el tráfico que hace que al dar la vuelta el camión? Muy pesado. Sí. Sí, está complicado. O sea, ¿que es seguro entonces que de repente haya tantos carros y ustedes se bajen casi a la mitad? No, pues no. No, no es seguro. Es muy peligroso. Sí, es un poco más complicado. Un poquito más tardado.